Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, con el miércoles de ceniza hemos comenzado el tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación para la celebración de la Pascua de Jesús, tiempo de conversión y solidaridad. Que esta Eucaristía nos fortalezca para que seamos capaces de reconocer nuestro pecado personal y social. Fortalecernos en contra de las tentaciones que quieren alejarnos de los caminos del Dios vivo. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante, el Padre Manuel Ruiz. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Levanto mis ojos porque espero tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos porque espero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Antes de participar de estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos las veces que hemos caído, fruto de tantas tentaciones, y nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la primera lectura, el texto del libro del Génesis nos narra cómo el Dios creador formó al hombre y a la mujer. Al crearlos, los puso en un jardín para que vivieran felices. Sin embargo, engañados por la serpiente, pecaron. Prestemos atención a este mensaje. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo. Sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín?
La mujer respondió a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se les ciñeron. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la segunda lectura, que escucharemos a continuación, San Pablo hace una comparación entre Adán, el ser humano pecador, y Jesucristo, el ser humano santo. Por medio del pecado de Adán, todos nos constituimos en pecadores. Por medio de Jesucristo hemos sido salvados. Escuchemos atentamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno. El proceso, a partir de un solo delito, acabó en sentencia condenatoria, mientras la gracia, a partir de una multitud de delitos, acaba en sentencia absolutoria. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por la culpa de uno solo. ¿Cuánto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don
de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Después de su bautismo y antes de iniciar su vida pública, Jesús es conducido por el Espíritu al desierto para prepararse para su misión. En esa ocasión, es tentado por el diablo sobre las tentaciones más frecuentes del ser humano: el poder, la vida fácil, el sensacionalismo y el afán desmedido de posesiones y riquezas. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro. Vida nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después, el diablo lo lleva a una montaña altísima, y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Pueden sentarse. Ya desde el miércoles de ceniza hemos entrado en este tiempo de la Santa Cuaresma. Es un tiempo especial para prepararnos a algo grande, como Jesús, que se va al desierto para prepararse para la Pascua. Y allí en el desierto se encuentra Jesús con el tentador, el atrevimiento del maligno, que sabiendo que no tiene oportunidad con Jesús, de todos modos lo tienta, de todos modos va a tirar la aventura. Y si eso hace con Jesús, ¿qué no hará con nosotros? No va a desistir, va a insistir hasta que logre su objetivo. Y eso es lo que ha logrado en la primera lectura del Génesis, viendo la debilidad, viendo cómo puede engañar
en el rostro de la serpiente, dañar y engañar a Eva y así a Adán, a la primera familia. Y fíjense cómo usa esta estrategia para decir, no pasa nada, no pueden comer de los árboles del paraíso, no, no, podemos comer, la norma está puesta para uno en concreto. No, no, no pasa nada. Fíjense cómo va minimizando los riesgos y desmintiendo a Dios, que es el que ha puesto la norma. Nosotros cuando estamos frente a la tentación, siempre hay esa sensación interior de no pasa nada. La ponen fácil. Nadie te va a ver. Somos débiles, somos humanos. Viene la justificación de tal manera que cuando usted viene a ver, ya ha caído. Por eso ahora, en esta cuaresma que ahora empezamos, en este primer domingo, tenemos que revisarnos, ver nosotros cuáles son las tentaciones que nos han derribado una y otra vez. Lo de Adán y Eva es de Adán y Eva, pero yo tengo mis propias tentaciones. ¿Y puedo yo hacer un alto en el camino en esta cuaresma para revisar cuáles son los pecados recurrentes en mí? ¿Cuáles son los pecados más viejos que yo he cometido y todavía a esta edad todavía estoy cometiendo y voy arrastrando? ¿Cuáles son esas debilidades? ¿Cuáles son esos engaños y esas tentaciones que con tanta frecuencia me postran? ¿Para qué? Para entonces yo, con la fuerza de Jesús, vencer las tentaciones. El modelo de Adán que cayó, el modelo de Jesús que venció. Y por eso, si por un hombre entró el pecado, por un hombre entra la gracia, y ese es Jesús. Y nosotros seguimos a Jesús y nos apoyamos en la fortaleza de Jesús para poder vencer. Cuando el Señor nos enseña a orar, ¿qué nos está diciendo? Líbranos, Señor, de las tentaciones. No nos dejes caer. Lo rezamos todos los días. Y no nos dejes caer en las tentaciones. No está diciendo, quítanos las tentaciones. Que no haya tentaciones. Ojalá si fuera. Pero no. Pedimos la fuerza para no caer en las tentaciones, porque siempre estarán las tentaciones. Y como insistía al principio, el demonio no duerme y no desiste, insiste hasta lograr sus objetivos. Y como sabemos eso, vamos también a insistir con la gracia de Dios. Vamos también a ponernos la coraza de la gracia para poder vencer. Al final, lo que importa es si vencemos como Jesús venció. En este itinerario de esta cuaresma vamos a hacernos el propósito de hacer abstinencia, de hacer ayunos, de hacer sacrificios. Y cada semana de esta cuaresma vamos a ir presentando unos pecados concretos y unas tentaciones que siempre nos vencen. Y vamos a ofrecer eso como sacrificio. ¿Tiene usted problema con la bebida, por ejemplo? Bueno, pues ofrezca. Su cuaresma es alejarse de la bebida, ofrecerlo como sacrificio. O el cigarrillo, o los juegos, o tantas cosas, las infidelidades. Y si vamos quitando de nuestras vidas cada una de estas tentaciones y estos pecados, al final nosotros vamos a salir triunfantes, como lo fue Jesús en el desierto. Ojalá, hermanos y hermanas, nos tomemos en serio que las tentaciones estarán siempre presentes, y tomemos en serio que siempre presente en nuestras vidas, si lo deseamos, estará la mano amiga de Jesús queriendo darnos su gracia para que nosotros podamos vencer. Solos no podemos. Con la gracia de Dios sí podemos. Que así sea. Ponemos de pie y vamos a renovar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos al Señor nuestras necesidades y peticiones. Por la Iglesia, para que fortalecida con el pan de la palabra de Dios, no caiga en la tentación de confiar en poderes y medios extraños a su misión en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los grupos catecumenales y por todos los creyentes que toman en serio la catequesis de adultos, para que crezcan y maduren en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos subdesarrollados, incapaces, por carencia de medios, de solucionar sus graves problemas, para que encuentren la ayuda fraterna de los países más desarrollados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, que hemos escuchado no solo de pan vive el hombre, para que se nos despierte el hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre bueno, estas peticiones que te presentamos con la fe puesta en Jesucristo, nuestro Señor. Entregado nuestras vidas al Señor, no hay mayor bendición que se dé. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Oren para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este santo sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para el bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Te rogamos, Señor, que nuestra vida sea conforme con las ofrendas que te presentamos y que inauguran el camino hacia la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar.
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua, podremos pasar un día a la Pascua que no se acaba. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto. En tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, la Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Fieles a la recomendación que nos hiciera el Salvador, oramos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros fallos, nuestras debilidades, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. El gozo eterno reine en nuestro corazón. Que tu paz, hermano, sea don. Es el mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer. Abrazos de paz. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Jesucristo, el que nos da la paz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo. De victoria, y
tu brazo no conoce la derrota. En tu trono estás lleno de gloria. Eres tu fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Eres tu fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Eres tu fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Oremos. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos haga sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aprovechamos para esta bendición que llegue a todos los que nos siguen en los hogares, aquellos que están enfermos en los hospitales, los que están en las cárceles, aquellos que están lejos del hogar, para que el Señor les acompañe, les bendiga en este domingo y cada quien haga su plan, su propósito para vivir intensamente esta cuaresma. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Pequé, Dios mío. Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor.